Aquí comienza Sin Claro Resultado. Para todos, arrancamos un nuevo programa de Identidad Racingista. Así pasado varios minutitos de las 13 horas, un poquito atrasados, pero aquí estamos. Dieguito Cariolo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Juancito, buen día, buenas ¿cómo tardes. Estás? ¿Cómo estás? Buen lunes para vos, buen comienzo de semana. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. No tanto con la noticia de Roger, no tan feliz con la noticia de Roger, de la lesión. Pero estábamos teniendo un programa bastante político, ¿eh? Tanto en la mañana, tanto en Despertate como y bueno, en es lógico. Es lógico porque mañana es 15, ¿sí? Sí. Sabemos que mañana se tienen que presentar las listas. Entonces es lógico que en el día previo a que se presenten las listas, y además con un fin de semana movidito, ¿viste? El oficialismo presentó. El oficialismo hizo ahí un, no sé cómo se le podría llamar, un pequeño evento, ¿sí? Presentando las obras de Ezeiza. Entonces fue un fin de semana, al no tener fútbol, movido desde lo político, obviamente en la previa de lo que va a ser el día de mañana, en donde se tienen que presentar los trinomios, ¿sí? De cara a las elecciones de fin de año, y que bueno, ya vamos a tener definiciones respecto a las decisiones que van tomando los candidatos, que todo parece indicar que van a ser tres, ¿no? Milito, Blanco y Jiménez, Dieguito, más allá de que en algún momento se habló de una posible unidad, yo no la veo mucho, te soy sincero. Igual en un rato quiero hablar con el Chino de este tema, pero hay una novedad, hay una bomba que lo dijimos al final de Planeta, que el Chino confirmó de que no va a haber una alianza. Pero bueno, después lo va a ampliar él seguramente. Bueno, perfecto. Yo no lo quería confirmar porque no sabía si ustedes lo habían dicho al aire, porque vine a las corridas y no estaba escuchando, la verdad es esa. Y en un ratito va a estar el Chino y lógicamente vamos a hablar de este tema. Pero la realidad es que hace un tiempo igual ya se sabe que no van a ir juntos. Era más una especulación de algunos o, no sé, algún rumor que una realidad y que algo que esté más cerca de concretarse. Veremos quiénes completan las listas, Diego. El vice de Milito, o uno de los vices de Milito, seguramente va a ser Lacunza. Habrá que ver el tercer nombre y después habrá que esperar lo que decida Jiménez, por un lado, y lo que decida, lógicamente, el oficialismo respecto a sus candidatos, porque son tres, ¿no? Presidente, vice primero y vice segundo. Vos hablabas recién un poquito que te preocupaba la lesión de Roger. Le pegaron un patadón el otro día jugando en Bolivia por eliminatorias, tuvo que salir, tiene un esguince en el tobillo. Un esguince que, por lo que pude averiguar, Dieguito, no es leve, ¿sí? No es una boludez, por algo salió a los 20 minutos de partido. Pero que si le ponen onda y si las cosas van medianamente bien, creo que puede llegar a estar en condiciones de jugar en Brasil. Después habrá que ver si Costas quiere poner un jugador que viene de una lesión, que viene con un problemita, que viene tocado, ¿sí? O decide por otro compañero. Hay que ver también cómo está Vietto, que el sábado contra Defensa va a jugar. Yo no sé si de titular, pero va a jugar. Va a tener minutos, a diferencia de lo que pasó en el Amalfitani. Y habrá que ver qué es lo que pasa. Si decide dejar a Vietto y a Roger en el banco, si se inclina, hablando para Brasil, ¿no? Si se inclina para el lado de Salas, que no está jugando bien, para el lado de Carbonero, que no está jugando bien, o veremos qué es lo que elige el técnico de Racing. Si vos me preguntás a mí, los dos mejores delanteros en condiciones normales son Roger y Vietto, pero no son condiciones normales las que estamos enfrentando. Vietto no juega hace un montón,
va a tener solamente minutos contra defensa. Y bueno, habrá que ver cómo está Roger, que si estaba bien, Diego, para mí era una fija en el ataque en Colombia. Para mí era una fija. Ahora veremos, ¿no? Perdón, Juancito, que te cambie rotundamente de tema. Sí. Pero es una novedad de último momento. Y es que mañana Diego Milito va a presentar a la prensa su candidatura. Entregará personalmente las listas en la sede de Racing alrededor de las 15 horas, alrededor de las 5. Responderá 5 preguntas en una rueda de prensa. ¿De las 15 o de las 17? De las 17, perdón. De las 17 horas. De las 5 de la tarde. En un ratito antes de tener que presentar las cosas. Responderá 5 preguntas en una rueda de prensa y solo él dará declaraciones. Y lo hará una vez finalizada la entrega de las listas, no antes. Ok, perfecto. Va a ser un día movidito el de mañana. Claro. En la sede, porque tienen que ir los candidatos a llevar las cosas. Se tienen que presentar, básicamente. Así que va a ser un día movido. Como decía Dieguito, entonces estaremos atentos porque va a hablar... Sí. Ante la prensa, uno de los candidatos, ¿no? Uno de los candidatos, que es Diego Milito, el otro va a ser Jiménez, y el otro por el oficialismo va a ser Blanco. Habrá que ver quiénes completan los trinomios, pero de a poquito se va cerrando el tema político en cuanto a esta cuestión, y se abrirá un nuevo frente, que será no solo la campaña o el final de la campaña de cara a las elecciones, sino también el armado de la comisión directiva del ganador, que ese será otro tema, que puede esperar hasta ser electo, no tiene que presentar nada antes el candidato que elija la gente, pero obviamente que ya empieza, viste, la interna, la rosca, empiezan a moverse las fichas de cada una de las agrupaciones para tratar de encontrar un lugar dentro de la comisión directiva, obviamente por parte del ganador, ¿sí? Uh-huh. Así que se vienen meses movidos en Racing, no solo porque estamos a 10 días de jugar el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, sino porque en diciembre tendrá o no nuevo presidente del club, lo que sí seguro habrá elecciones, y se renovará el mandato. Si es que gana Blanco, bueno, veremos qué pasa con Milito y con Jiménez, que yo creo que claramente es la tercera fuerza que corre desde atrás y que me parece que esto se va a terminar definiendo entre Blanco o Diego Milito, con todo el respeto que me merece Jiménez, pero la realidad es que creo que todos tenemos en la cabeza que es prácticamente un mano a mano en cuanto a la definición del próximo presidente de Racing, ¿sí? El sábado es a las 5 de la tarde, ¿no? Contra Defensa, Diego. Exactamente. Sí, contra Defensa. Pero es un partido que no le tiene que quitar relevancia a Racing, ¿sí? Porque si bien obviamente que después de lo que fue la derrota en el Amalfitani, todos los ojos futbolísticos están puestos en Corinthians, porque pasó a ser el gran objetivo de Racing, ¿sí? La semifinal contra el equipo brasilero. Primero que hay que seguir dando batalla en el torneo porque quedaste muy lejos, pero uno nunca sabe. Quizás metes una rachita de 3-4 victorias y no sabes qué puede pasar. Pero además hay que tener en cuenta la tabla anual que te clasifica a la próxima Copa Libertadores y que si bien es cierto que si Racing gana la Sudamericana ya va a estar adentro de la Copa del año que viene, vos no podés solamente apuntar los cañones a la Sudamericana y dejar y regalar el torneo argentino, porque te llega a salir mal lo de la Sudamericana y te quedas recontra a mitad de camino. Yo creo que el sábado no van a jugar los titulares, yo creo que el sábado no van a jugar los que vayan a jugar en Brasil, por lo menos no sé si todos, quizás algunos sí, pero va a cuidar a los que estén tocados, va a cuidar a los que quizás vengan con algún arrastre de lesión, algún problema físico, o algunos futbolistas, viste que muchas veces le cuesta más la recuperación, Diego, como puede ser Quintero, quizás Almendra. Y Almendra de lo físico sabe que siempre le cuesta mucho. Así por eso, por eso mismo. Lo que no llega. Porque después ya te tenés que meter de lleno
en lo que va a ser el partido del jueves que viene contra Corinthians, ¿sí? Estuve averiguando, todavía no hay definiciones en cuanto a las entradas. Digo esto porque muchos amigos me han preguntado. Obviamente que el que va a ir a Brasil ya tiene el pasaje porque ya está confirmada la fecha hace bastante. Me han preguntado varios, todavía no está confirmado. Seguramente se van a vender la semana que viene, ¿sí? A principios de la semana que viene, por la página del Corinthians o por alguna página que defina el Corinthians. No la vende Racing, por ende no va a haber ningún filtro, ni de antigüedad de socio, ni de vitalicio, ni de abonado, ni de nada, ¿sí? Se van a vender, incluso tampoco vas a tener que ser socio para comprar, puede comprar cualquiera, ¿sí? Así que en estos días seguramente se va a terminar de definir, ¿sí? Se va a informar y la semana que viene se van a estar vendiendo las entradas. Lo digo porque muchos me están preguntando y la realidad es que todavía no hay certezas, pero desde mi punto de vista no se van a agotar, porque le tienen que dar alrededor de 3.500, 4.000 entradas, que eso es por reglamento Conmebol, y la realidad es que yo no veo yendo a esa cantidad de hinchas de Racing a Brasil. Para mí va a ir un poco menos, pero esto es una simple conclusión mía. Obviamente que no tengo la certeza porque no le pregunté a todos los hinchas de Racing si van o no a Brasil. O no hice un conteo de cuántos pasajes se sacaron en esos 2 días a San Pablo desde Argentina, o no sé si alguno viajará desde algún otro lado. Entonces, obviamente que no tengo ninguna certeza, pero es una conclusión y una cuenta así muy, muy, muy a ojo que puedo llegar a sacar y que puedo llegar a esa conclusión también hablando con algunos que están más empapados en el tema de viajes y ven cómo viene la mano y saben cuánta demanda hay, etcétera, etcétera. Además, Dieguito, creo que al ser el partido de ida, eso le baja un poquito, Sí. ¿sí? Porque muchos que quizás dicen, y no sé si ir, bueno, se define en el cilindro, me guardo esta. Y además, hay muchos que también deben especular con, si llegamos a la final, ojalá así sea. Bueno, me guardo la guita, o me guardo los días en el laburo, o me guardo el tiempo, o me guardo lo que sea para ir a Paraguay. Que Claro, ahí sí, sí ya va a ser hago, otro cantar. sí, aguanto un poco más, ¿no? Obvio, Sí, obvio. sí, sí, Ahí va a sí. ser otro cantar, ¿sí? Paraguay, que hoy el partido se juega el 23 de noviembre, sábado a la tarde, a las 4 de la tarde, creo que está programado, en la Nueva Olla. No se juega en el Defensor del Chaco, sino que se juega en la cancha de Cerro Porteño, que es donde, por ejemplo, jugó Colón la final de la Sudamericana, el partido recordado contra Independiente del Valle, que termina perdiendo 3-1, ¿sí? Pero no me quiero ir tan lejos, Dieguito. Tranquilo, paso a paso. Primero Brasil, después el partido en el cilindro, y Dios quiera, en 15 días más o menos, un poquito más, estemos hablando de cómo Joraca ir a Paraguay, de cómo se venden las entradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya habrá tiempo, si es que Racing llega, para hablar de todos esos temas. No tiene sentido adelantarse mucho, mucho ahora, ¿sí? Después de defensa, Dieguito, ¿tenés por ahí el fixture de Racing? Sé Sí. que te estoy tirando medio un martes 13, pero búscamelo por No, ahí. no, no, no. Si me das un segundito, lo Que tengo rápido. quiero sacar algunas cuentas porque hay fecha entre semana. O sea, Racing juega con Defensa el sábado, Sí. juega el jueves en Brasil, después juega el domingo, si no me A equivoco, la jornada 19 juega el domingo a las 5 y cuarto con con Banfield. Instituto. Con Banfield. A las 5 y Perdón, con cuarto. Banfield, ahí está, con Banfield. 5 y cuarto con Banfield. Y después va. Domingo, Claro. Florencio Sola. Después tiene el otro domingo a las 5:30 con Instituto. Antes juega el partido de vuelta del cilindro, ¿no? El Exactamente. jueves. Tendría, entre comillas, dos partidos de local, ¿no? Seguidos. Contando Copa Está bien, Sudamericana y Corinthians torneo. y Instituto de local. Exactamente. Y después, Domingo también a las 5, 5 y domingo pico. 5:10. Y Y después. después juega, Sí. de memoria te lo digo, A creo que ver. juega el miércoles contra Barracas en Riestra. Exactamente, a las 3 de la tarde. Comodísimo, ideal para la gente que labura. Ideal, ideal. Ideal. Y Y después, después el domingo siguiente. que terminaría el domingo siguiente contra Independiente Rivadavia de Mendoza a las 7:30 en el cilindro. O sea que jugamos.
Bueno, ahora juega el sábado con Defensa, ¿no? Pero después juega domingo con Banfield, domingo con Instituto y domingo con Independiente Rivadavia. Sí. Tres domingos seguidos. Sí. Banfield de visitante, los otros dos de local. Sí, y en el medio, y bueno, en el medio obviamente la copa, ¿no? Ah, en el medio están los partidos de Copa y el de Barracas, que son todos entre semana. Claro. O sea que tenemos partido el fin de semana y entre semana de acá a un mes. Sí, literalmente. Defensa Corinthians. Banfield, Corinthians, Corinthians. Instituto Barracas Independiente Exactamente, de Instituto Barracas. Barracas Independiente, sí. Bien, o sea que tenemos 3 semanitas seguidas con mucho, pero mucho Racing, ¿sí? Fin de semana por el torneo, Corinthians, fin de semana por el torneo, Corinthians, fin de semana, después con Barracas en la cancha de Riestra, partido entre semana, miércoles 3 de la tarde, comodísimo para todos los laburantes, ¿sí? Y después cierra esta serie de partidos seguidos contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Y ahí sí recién habrá un poquito más de calma, habrá un poquito más de tiempo para descansar entre partido y partido. Y si Dios quiere, Dieguito, estaremos con la cabeza puesta en lo que será la final de la Sudamericana. Ojalá así sea, ojalá Racing pueda eliminar al Corinthians y la ilusión siga intacta, ¿sí? Por tratar de conseguir después de muchos años, ¿sí? Después de 36, un 36, torneo sí. internacional que no conseguimos desde el año 88 cuando se ganó la Supercopa, ¿sí? En Belo Horizonte contra Corinthians, perdón, contra Cruzeiro. Vamos a ir a la tanda, Dieguito, ¿te parece que pasaron 30 minutos de la 1 del mediodía? Volvemos, ¿Sí? Y volvemos y después después nos se mete el quedamos un chino, ¿eh? rato más, que está el chino. Sí. Después nos quedamos un rato más con el chino y vamos a hablar bastante de política, ¿te parece? Vamos, vamos, Juan. Tanda y seguimos con mucho más identidad racinguista. Nos vamos a la tanda, dale, ya volvemos. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemming Martorio, neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemming Martorio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunícate al 11 6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Flemming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online.
Fin de espacio publicitario. Identidad Racinguista en Twitter es @ Identidad RC. Siempre con vos. Continuamos en Identidad Racinguista. 33 minutos pasaron de la una del mediodía. ¿Leo en la tele, Dieguito? Sí. Que Martirena dijo que Bielsa tendría que mirar un poquito más al fútbol argentino. Sí, recién. ¿Qué moral tienen algunos, no? Una cosa, bueno. Así es. ¿Qué moral tienen algunos jugadores de fútbol? Así, así es genial. ¿Él de verdad debe creer que tiene nivel de selección? Sí, él cree que por estar jugando solamente en Racing ya tiene que jugar en la selección. O sea. Yo le respondería que evidentemente Bielsa ve el fútbol argentino, por eso no lo convoca. Me sorprendería que lo convoca, ahí te diría, no, carajo, alguien le dijo. Te leo el chat, Juan. Leer un poquito el chat, a ver, dale, ¿qué dice la gente? Dale. Marco Polo, grande Dáquila, el conductor que menos lee comentarios, pero el que más sabe de fútbol. Coincido en todo. Acosta que manda mensaje. En minutos estoy al aire, así se la paso por la cara, mirá qué bien. Mirá, no entendí la metáfora. ¿A qué se refiere? No lo sé. Alesia pone, creo que era lo que muchos querían por el bien de Racing. Habla de la unión entre el oficialismo y... Yo no tengo una mirada tan cercana a eso, porque la unidad por unidad te lleva... Después a las peleas, ¿eh? La unidad tiene que ser por convicción, ¿sí? Porque verdaderamente sienten que el otro puede aportarle algo también al club. Unidad por unidad, Diego, después no deja peleas internas, no deja renuncias, y ya pasó, ¿no? No deja quilombos, ¿sí? Ojo con eso, porque muchas veces se habla de la unidad, ¿viste? Como algo que está bien visto y yo creo que está buena la unidad cuando se comulga en el pensamiento entre los candidatos. Y no simplemente vamos a juntarnos porque vos tenés 500 votos y yo tengo 500 votos. Y bueno, juntemos y tenemos 1000 a ver si tenemos más chance de ganar. ¿Me entendés? Que sí. Muchas veces se hacen alianzas solamente para ganar la elección y no para conducir al club. Y después ganás y a los 4 meses están todos peleados. Ha pasado en un montón de lugares. Sin ir más lejos, Blanco termina como presidente de Racing. Claro. Porque Coborno y Molina se pelean a los 10 minutos del primer tiempo. ¿Entendés? Entonces, ojo con eso. Yo no soy tan partidario de la unidad por unidad en sí. Que se junten todos los que le pueden hacer bien a Racing, siempre y cuando todos esos tipos piensen similar o puedan convivir. Tampoco tienen que pensar... igual en el 100% de las cosas, porque eso entre personas casi que no existe, pero que puedan convivir, que puedan tener un mismo destino. Si no, nos va a llevar al fracaso eso. Así que no voy tan de la mano con eso. Sebastián Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Buen día. Recién me leía, Diego, un mensaje que dejaste en el chat que decía, se la voy a pasar toda por la cara. No entendía a qué te referías. Ah, no, estoy un poco... Y es mi momento, estoy un poco pijamano. Debido a que... Nada, estoy esperando a los detractores de siempre. Le pongo un poquito de picante a la cosa. Yo no sé... Mira, yo trato de hacer... No me gusta hacer autorreferencia, no sé. Entonces soy muy bruto con eso. Pero hago autorreferencia porque me parece que también me refiero a mis compañeros. Me parece que cuando... No. Yo trato de no acertar nada. Siempre te digo, yo no hago apuestas a futuro de si se unen o no se unen. Voy tratando de leer lo que se venía dando y ahí sí meto en algún momento una opinión. Y como la doy en estos espacios, la doy cuando hablo con Diego Cariolo, con Pepi, con Nicolás Acosta, con vos. Esto para mí es una práctica constante.
como también los oyentes y los viewers que están en los programas opinando, construyen de algún modo el producto definitivo. El producto definitivo es que afortunadamente estuvimos un paso adelante casi en todo, y de lo que me quiero sentir orgulloso, y quiero también que nos sintamos orgullosos todos, porque al final no hay unidad, primero, como veníamos un poco planteando, y también esta unidad, yo recién leía y me quedo con la palabra esta, ego, los egos y no los egos. No, egos tiene, podés tener en un, no sé, Riquelme y el 9 como goleador, pero la puta. Palermo. Claro, Riquelme y Palermo pueden tener ego en algún momento, pero en política no existen los egos. En política lo que hay es unas ganas de gobernar y un, no sé si ganas, pero bueno, de establecer que tu proyecto es lo mejor que querés para Racing. Entonces me parece bien y festejo que la gente proponga el Racing que cree que puedes, que en el que puede hacerlo mejor para todos. Por eso yo no les pedía unidad. La unidad se tendría que haber dado hace muchísimo tiempo, teniendo en claro lo que puede necesitar de cada uno. ¿Sabes lo que pasa, Chino? Sí. Ya hubo unidad, porque mirá, en el 2019, ponele, en el 2019, 2020, Blanco era el presidente, Jiménez era el vicepresidente y Milito era el manager, o sea que estaban los tres juntos. Ya hubo unidad. Por algo van los tres separados ahora. Entonces, era medio raro que haya una unidad cuando tres tipos hace un par de años estuvieron juntos y evidentemente por algún motivo no lo están. Estás muteado, ¿eh? Si estás hablando, estás muteado. Se te escucha bien igual, Juan, por las dudas, a vos. Perfecto, no, porque pensé que iba a decir algo chino. No, estaba muteado. A ver, a lo que voy, digo, estaban los tres juntos, por algo van los tres separados. Sí, no sé si egos, creo que no. A ver, la estructura de club es personalista. La estructura de club, cómo está hecho el estatuto, cómo se desarrolla este tipo de club. Yo le voy a dar algunos ejemplos para lo que significa una unidad. Algunas se rompieron, algunas no. Una unidad tuvo el Vélez de esos 10 años que ganaron todo. Bueno. Decidieron, se juntan cinco tipos y dice, bueno, va a ser vos primero de presidente, después vos. Listo. ¿Se entiende? Después, ahí practicás la unidad con diferentes listas y demás, pero nos vamos a ir turnando en una especie de pacto de la Moncloa, el que no sepa. Sí, el Lanús con Alejandro Marón y Nicolás. Muy bien. Exacto. Hay varios ejemplos así, no hay muchos. También hay un gran ejemplo que los 10 años de Macri, algo impecable para Boca. Pero me parece que desde la construcción la unidad no es vos pones uno y yo pongo otro. No, la unidad es otra cosa. Es planificar un club de forma mancomunada y conjunta. Y no lo habían hecho en ningún momento Blanco y Milito. Yo creo que más para Blanco que para Milito es imposible aceptar una unidad. Porque soy yo el que está haciendo, ¿entendés? Y esto que se entienda. Yo estoy haciendo. Entonces, si vos de afuera venís a decirme cómo tengo que hacer. Vamos a hacer un ejemplo, un remo. ¿Está bien? ¿Cómo remar? Vos de afuera me decís, che, no, tenés que remar así, así, así. No, pará, amigo, vení y fíjate lo que es remar en agua, que es un quilombo. ¿Me entendés? No quiere decir que el modelo Milito sea bueno o malo. Yo estoy diciendo otra cosa. Digo que cuando uno es el que está remando, es imposible aceptar quizás la visión de otro. Entonces, subite al bote conmigo y rememos juntos. Y ahí vemos. Yo creo que esto podía haber sido una unidad en la que también, si vuelvo a referencia del parejo la cursa, pero bueno, haciendo referencia a un bote. No, a la Kunza lo llamaban el Metáforas, porque él te decía que iba a pedir una deuda de 700 mil millones de dólares y te decía, bueno, esto como un barco, el barquito, qué sé yo. Veo que lo estoy escuchando, obviamente me estoy preparando y estoy escuchando mucho a la Kunza.
Pero más allá de eso, digo, las construcciones de una unidad no se tienen que dar entre personas, se tienen que dar, no podemos llegar al último día como este programa. Y nosotros ya tenemos una dinámica. Este programa no es lo mismo que el anterior, ni el programa que vamos a hacer hoy en la noche, con Gonza. ¿Se entiende? Entonces, la idea de una unidad tendría que haber sido hace 2 años, Milito decir, che, quiero ser presidente. Yo creo que Blanco le hubiera abierto la puerta, pero Milito quiere cambiar un modelo. Está en todo su derecho, está bien. La bueno, gente cuando renunció, sigue, también dijo, tiene razón. Cuando renunció dijo que él no comparte el modelo del club, básicamente. En ese video, favor. Claro, por eso, pero se paró en una situación de igualdad con todo un gobierno. Yo creo que no va a eso, pero yo igualmente entiendo y escucho las críticas de la gente. Estoy de acuerdo en un 70%, y algunas, como ya las hice, no me engancho con las críticas del socio, porque a mí me parece que no sirve hacer un compendio de quejas. Entonces vas a la queja que tenías en 2015 y la trasladás a hoy. Creo que hoy hay suficientemente quejas como para querer cambiar este gobierno, los entiendo, está bien, pero la unidad y lo que más le convenía a Racing no lo supieron hacer, ni Blanco ni Ministro, ni Ministro ni Blanco, y mucho menos Jiménez. Escuchame, ¿y hay novedades respecto a los trinomios? ¿O todavía eso no está definido, hay que esperar mañana? A ver, ¿cuántos me gusta y...? No sé, ¿cómo viene ese tema? De like, ahí te digo exacto cuánto tenemos. Ahora, en este momento tenemos 172. Ah, es poco, ¿eh? Sí, como mínimo. Bueno, cuando llegamos a los 200, puedo llegar a tirar algo. Clarísimo, el mensaje que... Claro, ¿no? Me estoy escuchando, me estoy escuchando. Puta, que mal. Bueno, no importa. Cuando lleguemos a los 200, yo tiro una bombita. Bueno, ahí está. Después, vamos por las listas. ¿Respecto a los trinomios o vas a hablar de otro tema? Y respecto a los trinomios. Tengo una bomba. ¿Qué se sabe? A ver, ¿qué se sabe? Tengo una bomba que voy a tirar solamente. Espera, voy a tirar una bomba hoy en el programa de Racing. Si es que no lo hago antes por Twitter, pero estoy esperando que la bomba se active. ¿Viste? ¿De qué lado? No, quiero... de qué lado, no me digas la bomba, pero decime de qué lado. Oficialismo. Okay. A mí me parece que igual Milito ya no tiene más para ofrecer de bombas. Milito. No, pero falta el tercer nombre. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es tan imponente el nombre de Diego. No, pero digo que el tercer nombre va a ser una bomba. Solamente digo que falta el tercer nombre, que no lo sabemos. Puesto menor. Yo no pero, sé si. Puesto menor, pero no deja de yo no el... sé si. Mis cuentas, como digo siempre, lo que venimos hablando hasta este momento, mis cuentas dan y coincido que la Kunza debería ser el vice. El vice, les aseguro, y lo van a ver en campaña, es para mucha gente que está en esa lista. No saben cómo hacer campaña con él. Yo creo que es un capricho de Diego. Un capricho, o bueno, o una decisión de Diego. Pero Diego no está tomando... A ver, si hubiera un cuarto oscuro y están las agrupaciones que apoyan a la Kunza, perdón, a Milito, y vos pones el nombre de la Kunza a votación... Pierde la Kunza. Pierde como loco, ¿eh? Claro. Pierde como loco. Yo no entiendo cómo Diego... Igual, imagino que... Una de las consultoras que está participando en la campaña de Diego... Le voy a mandar un mail. ¿Que llegó usted? A ver... ¿Qué? No, Cariolo. Un mail con una encuesta. ¿Un mail? Un mail, ¿no? Sí. ¿Sabía de por teléfono? Por teléfono me llamaron. Pero hace poquito, la semana pasada, me llegó un mail. También. ¿Y te ofrecieron? No recuerdo la pregunta. Un par de boludeces. ¿Te ofrecieron garparte algún manguito para participar, no? No, eso no. Si no hubiese dicho que sí. Yo tengo que ver a quién se lo mandaron. Creo que a... No, plata a un oyente. No, no sé, porque hay un par de preguntas ahí para responder. Bah, una pena. Bueno, ¿me cagaron guita, decís? ¿Cómo? ¿Me cagaron guita, decís? No, te ofrecen 16 lucas para participar en un Focus Group por Zoom. Te aguantás una hora, preguntas de Racing y te pagan 16.000 pesos. Mira. Es real esto a veces, ¿eh? No, esperá, no quiero ser como. Como es San Pedro, donde cagaron el pueblo entero. Bueno,
Pero a veces es real porque, claro, el focus group es, hoy por hoy es lo más importante para cualquier encuestador. Yo sé que parte del armado, hay alguna consultora que está ayudando a la lista de Diego Milito y está medio esponsoreado también por la CUNSA, por eso creo que es difícil que no esté la CUNSA de vice primero. El vice segundo, y no sé, puede ser Ferré, puede ser Federico Ferioli, puede ser Gustavo Domínguez, que prestigia mucho, la verdad, que la presencia de Gustavo Domínguez en cualquier gobierno. Que Gustavo Domínguez esté con ganas de participar le da prestigio a las elecciones. Y del lado, bueno, de Jiménez, Chino, ¿qué se sabe? El lado de Jiménez, yo creo que arrancó, mira, arrancó muy bien con esto de hacer de hacer política por redes, pero es prácticamente el trabajo de una empresa, ¿entendés? Todavía no salió a la cancha. Esto, me hace acordar al jugador brasileño este que no jugó nunca y se hacía lesionado. Ese era un chanta. Ese que venía a jugar en no sé dónde y firmaba contrato, ¿no? Ese parece una película de la historia de ese chabón. No, por ahora, para mí, Jiménez es eso, ¿entendés? Es un tipo que te muestra video, que se reúne con socios y nada más. Espero sorprenda. Yo no veo. Para mí, la sorpresa la va del oficialismo. ¿Cuánto me gusta ver? Vamos, Dieguito. No. Esto. Vamos, 185. No, qué manga de puto. Qué oyentes de mierda, boludo. Oyentes de mierda. A todos los que nos coman like, ahí like. Con la familia, boludo. Son los peores, son una mierda los oyentes. Like. Una mierda. Váyanse todos ahora, loco, corten. Ahí está, son unos forros. No, corten, de verdad. Ahora, ¿sabes qué? No los quiero más. La gente te pone, Chino, de puesto menor apareció un tar Víctor Blanco. Habla de eso. Eso es verdad. Eso le repito. No, está bien. El segundo es un puesto menor. Y de la pelea del vice primero, que era Molina, y el presidente Coborno, terminó siendo 10 años presidente el vice segundo. 190. Vamos, dale. ¿Puedo hablar? Sí. Puesto menor. ¿Y a qué voy? En ese momento, a ver, la política hay que darle contexto. El contexto de ese momento era un Molina presidente o un Coborno presidente. No es el mismo contexto que un Blanco presidente o un Milito presidente. ¿Se entiende? Por lo tanto, en este caso es puesto menor. No estoy diciendo que siempre sea puesto menor. Y cuando digo puesto menor, hago referencia a que en una nota al uno de Clarín, a Mañeto, le preguntaron acerca del presidente y dijo puesto menor. De ahí viene la frase puesto menor, en política, por lo menos. De nuevo, me parece que, no sé, Jiménez, que espero que también le dé prestigio poniendo gente importante en el trinomio, pero por lo que tengo yo, y que lo voy a decir hoy a la noche o recién mañana, para mí es importante los trinomios juegan para la chiquita, pero la verdad la gente va a votar y va a votar Milito, no sé quién del oficialismo, o Jiménez en esta oportunidad. Para, le digo puesto menor. ¿Quién del oficialismo? El programa de Racing 21 horas con Gonzalo Cardoso. ¿Vos decís que no va Blanco? Yo digo que necesito unas horas para confirmar ciertas cosas. Eso sí que es un bombazo. Yo digo que necesito horas. Pero vos decís que siendo las 13:51 del día previo a presentar las listas, no está definido que... Yo digo que necesito horas. Digo, voy a es para responderte lo mismo. Yo digo que qué sé yo, no sé. Mira, el oficialismo apostó a un... Para mí fue toda una estrategia. ¿Por qué? Perdón, vamos, que me estoy adelantando constantemente. Hay que buscar quién estaba cerquita de Blanco, ¿qué fue, el sábado, lo de Seiza, o el viernes? El viernes. El viernes. Hay que ver quién estaba cerquita de Blanco en la foto, entonces. Estuve ayer, a mí me gusta mucho hacer enojar a la gente, y estuve ayer en el predio de Seiza con algunos de gente del club de socios,
al cual vos pertenecés, Juancito de Aquila. Y estuvimos dando una vuelta por ahí, qué sé yo. Juan, uno de los viewers, de los oyentes, la verdad que no sé qué mierda es, pero es un crack, y nos explicó acerca de las construcciones, y que bueno, que venía muy bien, lo disfrutamos. De ahí nos fuimos a drogar, básicamente, y cuando paramos de drogarnos, nos comimos un asado. Y a este comentario que estás haciendo, básicamente apología de la droga, ¿a qué venía? Porque no entiendo. Hiciste vos referencia a cuando habían ido el día viernes. Claro. Vos necesitás 100 avales para la lista. Y se citó a la gente ahí del oficialismo para hacer esas firmas. No, pero además de eso, digo. No sé cómo se colaron Pepi y Achita. Sí, sí. Una traición al periodismo total. Yo creo que estamos invitados, no sé si. O nos van a invitar en estos días, me dijo Federico Roncino. Creo que entre todos los periodistas tenemos que cagarlos a trompadas a los dos, por Urtivas, por Vigilantes y por pareja de... La hija del presidente, a Pepi, en un video. Y me parece que hay algo ahí, ¿eh? Yo no le quiero traer conflictos a Pepi, pero me parece que tanto Dátolo como la novia de Pepi están en un quilombo. Ah, ¿y por qué no un trío? O swinger, podrían ser swinger, podrían practicar swinger. De hecho, vos sabés que en el predio de Ezeiza hay unas cuantas hectáreas todavía que tienen mucha maleza. Quizás podrían ir los cuatro ahí y hacer cositas lindas. Escuchame. Sí. No vas a decir nada entonces. Esperá que me río. No, salgamos de esta, salgamos, pobre Pepi. Escuchame una cosa. Necesito saber si Pepi está escuchando. Y bueno, si está escuchando va a mandar un mensaje. Yo no lo puedo leer porque estoy saliendo al aire del celu. Y si me pongo a leer los mensajes de WhatsApp, se me descontrola la camarita. Así que no lo puedo leer. Pero debe estar escuchando, así seguramente en un ratito algo va a mandar. Pero. Habría que ver quién estaba cerca de Blanco, Chino, entonces, ahí, ¿no? Para terminar de definir esto que vos decís. Sí, sí, podría ser. Igual, a ver, antes de esto, antes de mañana, ya ahí Milito envió otra vez de su gente de prensa. Yo creo, mira, que por un lado... y para darle también paso a que ya no hablemos más de la unidad... Es que, porque ya hay que empezar a hablar de las elecciones en sí, es que al oficialismo le convenía una unidad porque atenúa la derrota, que la posible derrota. ¿Se entiende? Quedás como, bueno, quedás atenuado. Pero Milito no quiere hacer campaña, ¿eh? Milito no. Era uno de los puntos casi era que no. Las intenciones le molesta mucho. Yo no sé si va a ir a filiales. No sé si igual es la campaña que se debería hacer, ¿viste? Uno capaz que opina, decís, che, si querés ser presidente tenés que ir a las filiales. Capaz que él piensa que no. De hecho, el día sábado estuvo la fiesta de la filial Mar del Plata, que siempre es a todo trapo, ¿viste? Es una exageración esa fiesta. Para una filial es una exageración. Es prácticamente un cumpleaños de 15, ¿viste? Un casamiento. Y fue solamente Bárbara Blanco y fue invitada gente de Milito y yo no vi. Por lo menos yo no vi, no quiere decir que no haya ido. Ahora voy a corroborar con la gente de la filial, pero no se hacen ver. Y, a ver, la otra. Ah, yo aclaré, lo aclaro también al aire. Yo que me siento ahora medio vedette, no voy a participar de preguntas a Milito si no me aseguran que va a haber notas personales. Porque yo no soy tan buen periodista, porque me parece que la política no se puede tratar de jibarizar y resumir en lo que yo pueda hacer una pregunta. O sea, Chino. Me parece una rueda de prensa a que yo te haga una pregunta y me parece una mierda. Chino, se lo voy a decir a... Sí. Te consulto porque desconozco. Consultame. ¿Esta no. rueda de prensa sería también con repregunta? Es que por eso ya empezamos a discutir si se puede hacer repreguntas o no. No lo sé, no lo voy a preguntar. Porque yo no me siento cómodo. Me parece que Racing Online tiene la obligación de estar. Yo, el Chino, no siente la obligación de tener que estar ahí.
para hacer preguntas políticas, porque también admito que soy bastante burro. Entonces, mis mejores notas son cuando puedo hablar mucho, porque capaz que mi cerebro tarda en procesar, o qué sé yo. Pero también es lo que le quiero brindar a la gente que nos ve. Está bien, me parece más serio por ahí. Yo creo que Diego tiene casi fobia, capaz que lo convencen y no, y va a hacer un recorrido por los medios partidarios. No lo veo. No lo veo. Porque no lo veo. Porque piensa que no lo necesita, entonces, ¿por qué lo haría? Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Mientras me siguen llegando mensajes. Él sabe que a través de sus redes sociales le puede hablar al hincha y decir lo que él quiere decir sin que le incomode una pregunta. Entonces, ¿para qué se va a exponer al otro? ¿No? Digo, yo, si me pongo en lugar de él, creo que piensa así. Sí, sí, yo creo que se mantuvieron hasta acá con un hermetismo y una desconfianza interna. Vos pensás que hay las agrupaciones de Milito no tuvieron o pocas charlas productivas entre todos, pero de proyecto, si hoy la CUNSA va a ser vice y no lo conocen, no lo conocen directamente. Ah, y el otro día, déjame que te diga algo, para los que estén escuchando, el otro día fue al estadio Kevin Feldman, sí. Que se portó bastante mal conmigo, y yo sí lo quiero aclarar al aire, pero no tengo ningún resquemor, como yo creo que me porté bien con él en algunas oportunidades. Esto lo digo para recortarlo y mandárselo. Bueno, Kevin Feldman estuvo en el estadio con, creo que es el primo de Drogo Copatel. El dueño de Agropecuario, ¿no? El presidente. No. El Drogo Copatel que tenemos nosotros es el, creo que el sobrino de ese. No, una cosa así, el primo. Es el Agropecuario, porque vos lo nombrás como si la gente supiese. No, no, tampoco es el de Agropecuario. Tampoco es el de Agropecuario. Pero el sobrino, no sé. Ese apellido viene ahí. No. Drogo Copatel. Drogo Copatel, el Pulenta, sí. Es uno multimillonario, sí. El rey de la soja, sí. Que creo que vendió ya toda la soja a Brasil, y es de esa familia. Lo que pasa es que es como Matías Gainza Arroyán era Matías Gainza, Arroyán era el tío. Sí. Acá ocurre algo similar, okay. Y Drogo Copatel aporta a un arquitecto que posiblemente es quien vaya a estar. Lo que veo yo, lo que veo yo es más que un gobierno con comisiones directivas a cargo, yo creo que se viene una especie de gerencias. No, ¿se entiende? Entonces, capaz que nosotros nos estamos fijando en la antigüedad de este o del otro, y en realidad, si a Drogo Copatel no le da la antigüedad, lo que pone él es un gerente. Te doy un ejemplo, no sé si se logra entender. ¿Entendés? Sí, sí, obvio, se entiende. Bueno. Entonces, capaz que son más importantes las gerencias que los puestos de comisión directiva, en lo que puede presentar Milito. Yo imagino que esto igual lo van a decir en campaña, ¿no? O capaz que me hacen quedar como un boludo, o no, pero yo creo que va a ser algo más, eso es, a eso van a llamar un poco profesionalizar. ¿Se entiende? Claro, claro. No sé si es realizable, pero bueno. Bueno, nos vemos a la noche. ¿Vas a tirar una bomba o te quedaste ahí con la insinuación? No, cuando pueda, si no sabe, yo, Diego Cariolo sabe que yo lo hago. Sí, faltaron al asado esto, los dos. Del día viernes. Sí, tenés razón. ¿Hoy miraste un asado a mí el viernes? Sos un hijo de remil puta. No, igual tenés razón, yo falté y estuve mal. Tienes razón. Pero para vos, fuera de joda, ¿vos invitaste un asado el viernes? Si me invitaste, pido perdón, me olvidé. No, te lo dije con cariño. Te lo dije con cariño porque capaz que la gente cree que nos peleamos porque... Porque yo cada vez que lo abro, dice, más 999 mensajes. No lo leí, boludo. Mandá un mensaje por privado y voy. Bueno, íbamos a hacer un asado en el Tita, terminó siendo en el... Me cagaron todos, yo fui a las 6 de la tarde como sí, terminamos. Privado y listo. Bueno, no, terminamos a la 1 de la mañana. Si mandan 500 por minuto.
terminamos a la 1 de la mañana. Hay gente que terminó en Corina. Esto es real, ¿eh? Hay gente que terminó en Corina. Esto es real. Ustedes saben que yo no hago chistes. Pero bueno, pero están bien. El próximo asado, sí, están contentos, están felices. Recién se pudieron dormir ahora. El próximo asado, bueno, vamos a hacer un crossover, se llama ahora, no sé qué mierda, pero bueno, eso. Vamos a juntar a la gente de Racing Online con el club de socios, posiblemente en el predio. Bueno, perfecto, me parece bárbaro. Bueno, hasta luego. Nos vemos la noche. Dale. Dieguito, un placer, amigo, gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que estuvo del otro lado, ¿eh? Nos escuchamos el próximo viernes. Nosotros con mucho más Identidad Racinguista. Buena semana. Chau, chau. Chau, nos vamos. Hasta mañana, ¿eh? Abrazo. Chau.